buenas tardes, soy Marta Sahagún, originaria de Córdoba. Me dedico a la danza, soy maestra de ballet y directora de Fomento Artístico Cordobés y del Programa Social en Pro del Talento Veracruzano. El Programa Social en Pro del Talento Veracruzano inicia con la necesidad de incluir elemento masculino en las producciones. Nosotros vimos que teníamos que hacer grandes montajes y no contábamos con varones. Y nuestra idea fue audicionar en escuelas públicas y buscar, tenían que ser vespertinas porque nosotros tenemos la escuela, los salones disponibles en las mañanas y fuimos a las escuelas, audicionamos en el 2006 más de 1500 niños, seleccionamos 80 de los cuales aceptaron 40 y en ese momento iniciamos el programa. Fue un poco difícil porque este tipo de niños nunca habían visto un ballet, ni siquiera entendían qué es lo que iban a hacer. Pero al paso de 6 años, pues estamos muy, muy satisfechos del trabajo. En las escuelas públicas se conoce a qué se dedica un bailarín. Hemos logrado incluir las escuelas en nuestros programas. Van a las funciones, hacemos funciones didácticas y ellos conocen el trabajo que sus compañeros están haciendo. Realmente, pues lo único que hacemos es trabajar con mucha calidad y con muchas ganas. Entonces, esto te lo puede decir alguien más que viene y le gusta estar tomando clase aquí. Se viene a vivir acá después de vivir en Zacatecas. Tenemos una niña de 10 años viviendo con nosotros porque quiere tomar clase aquí. Un muchacho de Guadalajara de 16 años que ya vive aquí, más todos nuestros alumnos. Entonces, la verdad, estoy muy, muy contenta y muy orgullosa de todo este trabajo, que yo no lo podría hacer sola. Tengo un equipo increíble y muchísimas mamás y muchísimos amigos que nos apoyan.